Para comenzar con el video, realizaremos una actividad. Resuelva las siguientes multiplicaciones. Literal A. 45 multiplicado por 3. Muy bien. Mencionaremos que en un video anterior ya vimos el procedimiento para realizar la multiplicación de un número natural por otro con una cifra. Así que teniendo en cuenta esto, recordaremos el proceso. Como primera opción, la multiplicación horizontal, que consiste en escribir la operación horizontalmente y resolver, que sería, multiplicamos el número 3 por el número 5, que corresponde a la unidad, que nos daría 15. Escribimos el 5 y llevamos 1, que lo ubicaremos encima del 4, y repetimos el procedimiento. Multiplicamos el número 3 por el número 4, que corresponde a la decena, que nos daría 12, más 1 que llevamos, sería igual a 13, y este sería el resultado. La otra opción es la multiplicación vertical, que consiste en escribir verticalmente la operación y resolvemos de forma similar, multiplicando el número 3 por el número 5, que nos daría 15. Escribimos el 5 y llevamos 1, que lo ubicaremos encima del 4, y repetimos el proceso. Multiplicamos el número 3 por el número 4, que nos daría 12, más 1 que llevamos, sería igual a 13, y este sería el resultado. Recordar que puedes utilizar cualquiera de las opciones para realizar la multiplicación. Muy bien. Literal B. 62 multiplicado por 13. Ahora bien, aplicando el procedimiento que ya conocemos y que anteriormente recordamos, comenzaremos realizando la multiplicación horizontal. Escribiremos la operación horizontalmente y resolvemos. Y comenzaremos multiplicando el número 3, que corresponde a la unidad, por el número 2, que también corresponde a la unidad, y nos daría 6. Repetimos el proceso, multiplicamos el número 3 por el número 6, que corresponde a la decena, que nos daría 18. Repetimos el procedimiento para el número 1, que corresponde a la decena. Lo multiplicamos por el número 2, que nos daría 2, y este resultado lo ubicaremos debajo del número 8, dejando el espacio debajo del 6 en blanco, y repetimos el procedimiento. Multiplicamos el número 1 por el número 6, que nos daría 6, que lo ubicaremos debajo del 1, y procedemos a sumar. Comenzamos sumando los elementos de la primera columna, que sería 6 más el espacio en blanco, que es lo mismo que tener un 0, y nos daría 6, continuando con la suma de los elementos de la segunda columna, que sería 8 más 2 es igual a 10. Escribimos el 0 y llevamos 1, y procedemos a sumar los elementos de la siguiente columna, que sería 1 más 6, que es igual a 7, más 1 que llevamos, sería igual a 8, y este sería el resultado. Ahora, procediendo con la opción vertical, escribiremos la operación verticalmente y resolvemos de forma similar, comenzando la multiplicación del número 3
por el número 2, que nos daría 6. Continuamos multiplicando el número 3 por el número 6, que nos daría 18. Repetimos el proceso para el número 1. Lo multiplicamos por el número 2, que nos daría 2, y este resultado lo ubicamos debajo del número 8, dejando el espacio debajo del 6 en blanco, y repetimos el proceso multiplicando el número 1 por el número 6, que nos daría como resultado 6, y lo ubicamos debajo del número 1. Y procedemos a sumar. Luego, comenzando con los elementos de la primera columna, nos quedaría que 6 más el espacio en blanco nos daría igual a 6. Continuando con la suma de los elementos de la siguiente columna, nos quedaría que 8 más 2 es igual a 10. Escribimos el 0 y llevamos 1. Y procedemos a sumar los elementos de la siguiente columna, que nos quedaría 1 más 6 es igual a 7, más 1 que llevamos sería igual a 8, y este sería el resultado. Muy bien. Como último literal, tenemos 103 multiplicado por 24. Comenzaremos entonces con la opción horizontal, y para ello escribiremos la operación horizontalmente y resolvemos. Comenzamos multiplicando el número 4 por el número 3, que corresponde al valor de la unidad, que nos daría 12. Escribimos el 2 y llevamos 1, que lo ubicaremos encima del 0. Repetimos el proceso. Multiplicamos el número 4 por el número 0, que corresponde al valor de la decena, que nos daría 0, más 1 que llevamos sería igual a 1. Repetimos el procedimiento. Multiplicamos el número 4 por el número 1, que corresponde al valor de la centena, que nos daría igual a 4. De forma similar, procedemos multiplicando el número 2 por el número 3, que nos daría igual a 6, y lo ubicaremos debajo del número 1, dejando el espacio debajo del número 2 en blanco. Repetimos el proceso, multiplicamos el número 2 para el número 0, que nos daría 0, lo ubicamos debajo del 4, y por último multiplicamos el número 2 por el número 1, que nos daría igual a 2. Y procedemos a sumar. Comenzando por los elementos de la primera columna, que sería 2 más el espacio en blanco, que es lo mismo que tener un 0, nos quedaría igual a 2. Continuamos sumando los elementos de la siguiente columna, que sería 1 más 6 es igual a 7. Continuamos con la suma de los elementos de la siguiente columna, que sería 4 más 0 es igual a 4. Y por último, los elementos de la siguiente columna, que sería el espacio en blanco, que es lo mismo que tener un 0, más 2 es igual a 2. Y este sería el resultado final. Ahora bien, la opción vertical. Comenzaremos escribiendo la operación verticalmente y
resolvemos de forma similar, comenzando la multiplicación del número 4 por el número 3, que corresponde al valor de la unidad, que nos daría igual a 12. Escribimos el 2 y llevamos 1, que lo ubicaremos encima del 0. Repetimos el procedimiento multiplicando el número 4 por el número 0, que corresponde al valor de la decena, que nos daría igual a 0, más 1 que llevamos es igual a 1. Repetimos el proceso multiplicando el número 4 por el número 1, que corresponde al valor de la centena, que sería igual a 4. Ahora, de forma similar, realizamos el procedimiento similar para el número 2. Lo multiplicamos por el número 3, que corresponde al valor de la unidad, que sería igual a 6, y lo ubicaremos debajo del número 1, dejando el espacio debajo del 2 en blanco. Repetimos el procedimiento multiplicando el número 2 por el número 0, que corresponde al valor de la decena, que sería igual a 0. Lo ubicamos debajo del 4. Y por último, multiplicamos el número 2 por el número 1, que corresponde al valor de la centena, que sería igual a 2. Y procedemos a sumar, comenzando por los elementos de la primera columna, que sería 2 más el espacio en blanco, que es lo mismo que tener un 0, sería igual a 2. Continuando con la suma de los elementos de la siguiente columna, que sería 1 más 6 es igual a 7. Continuamos sumando los elementos de la siguiente columna, que sería 4 más 0 es igual a 4. Y por último, la suma de los elementos de la siguiente columna, que sería espacio en blanco, que es lo mismo que tener un 0, más 2 es igual a 2. Y este sería el resultado final. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre multiplicaciones de números naturales por un número de dos cifras como parte del curso de los números naturales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.